Crece el escándalo en Ecuador por los nexos entre el expresidente Rafael Correa y el capo narco Leandro Norero. Un excompañero de celda del narcotraficante aseguró haber visto videollamadas con el exmandatario. Las explosivas declaraciones de algunos de los personajes claves del caso Metástasis en Ecuador revelaron durante la última semana detalles sobre el funcionamiento de la trama de corrupción política, judicial, policial y carcelaria, que giraba en torno al narcotraficante y lavador de dinero Leandro "El Patrón" Norero, asesinado en prisión en 2022. Durante una audiencia muy extensa, los primeros testimonios revelaron cómo Norero había tejido una red de contactos en el sistema político y en el aparato judicial para sus propios intereses, de modo que pudiese hacer negocios sin ser sancionado por la justicia. El último miércoles se escuchó la primera declaración ofrecida por Marcelo Lazo, quien fue compañero de celda y persona de confianza del asesinado narcotraficante. Frente al juez afirmó que Norero mantenía conversaciones con el expresidente y prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa. Según Lazo, el capo y el exmandatario discutían la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue condenado por corrupción. Se encuentra prófugo y actualmente está hospedado en la Embajada de México en Quito. Lazo detalló que Daniel Salcedo, condenado por corrupción en los hospitales públicos y vinculado al caso Metástasis, junto a Norero tramitaba la liberación de Glass con fines políticos. Además, en las conversaciones que Correa había mantenido con el capo, Norero se refería a él como machi, un término wicca que significa compañero y que fue acuñado por Rafael Correa mientras era presidente. Además, el usuario de Correa con el que se comunicaba con Norero era RC5, como las siglas y número del Movimiento Revolución Ciudadana. El testimonio que incrimina a Correa. Marcelo Lazo: la verdad que hablaron un par de veces, hablaba más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass, con fines políticos, pues sabían que eventualmente podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir. Fiscal Diana Salazar: ¿cómo usted conoce que se refería al señor Rafael Correa? Marcelo Lazo: porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando, vi su cara, lo vi hablándole por teléfono. Yo pasaba en la celda con él. Fiscal Diana Salazar: ¿cómo le decía el señor Correa? Marcelo Lazo: machi. En su testimonio, Lazo también aseguró que Leandro Norero tenía miedo de que lo envenenaran, que Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Cárceles, recibió $200,000 como donación del narco y que el juez Emerson Curipayo, también procesado, recibió sobornos para fallar a favor de líderes criminales. En su cuenta de X, el expresidente Rafael Correa ha emitido varios trinos sobre el testimonio de Lazo. Correa ha escrito: nos ponemos ante un detector de mentiras, y ha dicho a sus seguidores que va a ser relativamente sencillo derrumbar esta nueva infamia. La trama política. El jueves también se conoció la declaración de Elibe Angulo, alias Estimado, administrador de los bienes de Norero, en la que denunció los vínculos de Norero y el ex asambleísta Ronnie Aleaga, del Partido Correísta, pero también reveló los tratos que habrían existido entre el narco y Agustín Intriago, alcalde del municipio de Manta, quien fue acribillado por sicarios en julio de 2023. Norero quería participar en la contratación pública del municipio de Manta para blanquear el dinero que tenía. El narco logró entablar conversaciones con Agustín Intriago y ambos hicieron un trato. Según el testimonio de Angulo, ahora testigo protegido: yo conversé con el alcalde Agustín Intriago, ya que yo venía trabajando con él desde 2019. Le ayudaba respecto a temas legales muy básicos y me indicó que sí le podía ayudar con un préstamo de $500,000 y la compra de un departamento, el cual había sido obtenido por el arreglo de un trámite de propiedad horizontal. Angulo relató que Norero le entregó una donación a Intriago en efectivo. La suma fue de $178,000. Luego le prestó los $500,000 que había pedido con el fin de que este dinero fuera invertido en obra pública.
Desde la clandestinidad, Aliaga ha asegurado que su vinculación al caso Metástasis es una persecución política y ha iniciado una campaña en contra de la fiscal Salazar. Según el ex legislador, la fiscal general y él mantuvieron una relación íntima. El 23 de junio de 2023, Agustín Intriago, de 38 años, fue asesinado a balazos cuando visitaba una populosa barriada de Manta, una ciudad portuaria que ha sido identificada como uno de los centros de operaciones del crimen organizado. De acuerdo con la policía ecuatoriana, el narco Nurero se encargaba desde la cárcel de La Tacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, de financiar y auspiciar a los Lobos, los Tigrerones y los Chone Killers, entre otras bandas criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada que ostentan los choneros, el grupo más antiguo y grande que opera en el país.